agradecemos mucho a la directora de Proconsumidora, Nina del Castillo, porque además está haciendo un esfuerzo para estar en este programa en el día de hoy. Muy buenos días. Hola. Usted tiene mucho trabajo hoy, toda esta semana lo ha tenido, pero además está muy afectada, dando un virus de la gripe tremendo. Así que le agradezco infinitamente, es la primera vez que usted viene después que estamos aquí en este programa. Con mucho entusiasmo, venga. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes en el día de hoy, he visto algunos afiches, de hecho tenemos dos afiches que ustedes han distribuido, tienen algunos videos que vamos a compartir algunos con la gente. ¿Cuál, digamos, es el mensaje fundamental que está mandando Proconsumidor en este día a la gente que está en la calle comprando? El primer mensaje es que no compremos por comprar. El lema de la campaña de este año es, si lo necesitas, cómpralo. ¿Y qué queremos decir con esa frase? Queremos decir que si no es necesario, no lo compres. El precio puede estar barato, puede haber cualquier cosa, pero si no lo necesitas, no lo compres, porque muchas veces nos dejamos atrapar porque hay buenos precios y decidimos, por ejemplo, cambiar un producto que tenemos en la casa sin necesidad de cambiarlo. Entonces, si lo necesitas, cómpralo, pero cómpralo tomando en cuenta que realmente tienes también que tomar cuidados, y ahí van parte de las recomendaciones de Proconsumidor. Porque mira, ahora no solamente hay ofertas de buenos precios, también hay ofertas de entidades financieras, sí, que son, digamos, complementarias de los buenos precios. Obviamente cualquiera que entiende que tiene un producto con un 40% y la posibilidad de un cambio adicional por 10% o un 15% a través de una tarjeta de crédito se siente entusiasmado. Sin embargo, el tema ahí fundamental es que si no hay la posibilidad real de hacer ese pago al término del mismo mes calendario con que tú tienes que pagar los consumos del mes anterior, entonces habría que pensar si es un buen negocio para nuestras finanzas. Si lo necesitas, cómpralo, pero siempre con prudencia. Usted ya tiene experiencia en la cobertura de Viernes Negro en nuestro país. El tipo de denuncia que más frecuentemente ustedes reciben, para que la gente sepa cuál es el tipo de timo al que se puede enfrentar. La denuncia tiene que ver con las diversas situaciones que se presentan, productos que no están disponibles. A pesar que hay una oferta y no están disponibles, sobre costos, publicidad que no indicaba la modalidad de la compra, o sea, no te decía la información completa. Es una amplia gama, pero yo creo que lo más importante en todo este escenario es que si hay algún tipo de pregunta, si hay algún tipo de cuestionamiento, pueden asistir a Proconsumidor o pueden acercarse a nuestro personal de la tienda. Si hay algo importante que tenemos que decir en estos días es que el personal de Proconsumidor está en las tiendas. Perfecto. En las tiendas donde hay gran volumen de personas y aún en las plazas comerciales, y que tomemos un poquito de tiempo en el caso de que tengamos algún tipo de duda para que ese personal nos puede acompañar, nos puede orientar. Yo tengo una serie de consejos, Edith, si me permites. Sí, por supuesto. Y son consejos que parten no solamente del día a, no de lo que debe de ser, sino también del día a día del Proconsumidor. Hemos insistido mucho en la garantía, pero todavía la gente no entiende ampliamente lo que es la garantía. La garantía no es solamente que te den un papel indicando que ese, por un año, tú tendrás algunas cosas. Tú tienes que ver qué es lo que te están dando por un año o por 2 años. O sea, la garantía puede incluir piezas y servicios, pero te pueden estar dando una garantía solamente de servicios, y entonces tendrías que comprar las piezas. O te pueden dar una garantía en algunos elementos del producto. Por ejemplo, en el caso de una nevera, te podrían estar dando una garantía por el compresor. Qué bueno que sea así, porque el compresor tiene un gran peso, pero hay otras piezas que también te podían dañar. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la garantía es justamente lo que salvaguarda nuestro dinero,
y tomar de nuestro tiempo para evaluar las diferentes garantías, no solamente en el tiempo, sino en lo que ofrece o en lo que no ofrece. Y quiero dar un dato, que son las exclusiones. Las exclusiones. Las exclusiones de la garantía. ¿Cómo operan las exclusiones? Nosotros tenemos muchos casos de personas que se llevaron su bien le funcionó hasta un momento, y entonces cuando pide la garantía resulta que te la excluyen, o porque tú no instalaste, o porque la empresa no instaló el bien. O sea, que si no había una instalación de parte de la empresa se perdía la garantía, o porque lo instalaste en un sitio inadecuado. Entonces, es importante que en el momento de tomar en cuenta la garantía también le preguntemos al vendedor si hay algún tipo de restricciones en cuanto a la garantía. Y debe estar escrita, ¿verdad? Y la garantía tiene que estar escrita. Ayer en una tienda yo me acerqué a una señora y le dije, mire, ¿usted tomó en cuenta algunos elementos antes de decidirse a comprar ese bien? Me dijo, no, pero esa marca es buena. Y yo le dije, sí, pero esa marca es buena, pero quizás usted puede conseguir una marca buena en mejores condiciones para usted, si usted no solamente se fija que la marca sea buena. Eso es importante. Yo quiero invitar a la gente a que, si tienen algún comentario o pregunta, pongan el teléfono para que puedan formularlo a la directora de Proconsumidor. Lo ponen, por favor, en pantalla. Mira, Eddie, y yo quiero hacer una recomendación puntual a raíz de un video bastante chistoso que está en las redes sociales. Ajá. Pero que nos pasa a nosotros el día a día. Con el entusiasmo del Viernes Negro, mucha gente compra televisiones. Ajá. Y se lleva su televisión de cualquier forma. Ah, yo vi el hombre que iba en una pasola. En un mire, motor, si esa pasola, si ese motor cae en un hoyo y se le rompe la pantalla, no hay ninguna posibilidad de recuperar su dinero. Entonces, también esos son de los consejos que a partir de la experiencia de Proconsumidor, porque es verdad que mucha gente va a Proconsumidor el día después de comprar una televisión, sí, reclamando, pero le prueban la televisión antes de sí, salir. Y, por favor, también, aunque hay una fila larga, tomemos el tiempo para que nos prueben el producto antes de salir de la tienda. Una plancha hay que mirar si calienta. Sí, un televisor hay que mirar si importa el precio. Sí, no importa el precio. Ni la marca. Ni la marca. ¿Tenemos alguna llamada para usted? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿De dónde habla usted? Yo hablo de Santo Domingo Este. Su pregunta. En primer lugar, darte la gracia porque es un programa que está muy bueno. Gracias. Y en segundo lugar, ¿por qué no dicen de una vez qué tienda es que yo le iba a poner una multa para uno saber y no comprar ahí? Yeah. Perfecto. Que sí. Ayer dijimos de una multa de una tienda que ya se identificó justamente en la zona oriental, así que quizá la señora que está llamando se interesó por eso. Hoy hay tres tiendas ya que se le ha iniciado el proceso sancionador. ¿Cuál es el procedimiento? Nosotros tenemos la obligación por ley de notificarle a la tienda los hallazgos encontrados, y eso abre el proceso sancionador que está establecido en la ley de no en la ley de Proconsumidor, sino en la ley que regula las relaciones de la administración con los administrados. Y entonces, en lo que abrimos ese proceso sancionador, pues tenemos esta situación. Debo decir que generalmente ustedes... y lo decimos, después lo decimos. Ellos lo dicen, sí, en la cuenta de Instagram, de Proconsumidor, que yo la sigo, suelen decir y poner incluso fotografías. Claro, después de iniciar el proceso. Mira lo que pasa, Judy, es que la ley manda a que, y presume que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Cada vez que nosotros cerramos un establecimiento, o cada vez que nosotros multamos a una empresa, ya le hemos dado la oportunidad de que se defienda. Perfecto, pues miren, vamos a recibir otra llamada. Tenemos, ahí está la cuenta de en este caso de Twitter, también la tienen en Instagram de Proconsumidor. Sería bueno que la gente también, y lo vamos a decir ahorita, supiera cómo comunicarse. Ajá. Recibimos esta llamada que tenemos en línea. Muy buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días, ¿de dónde habla? Ah, aquí de Sabana Larga. De Sabana. Sí, su pregunta. Adelante. Su pregunta. Ah, que encuentro de Sabana Larga de Boyá. Ajá.
Está, bueno, pues muchos saludos a toda la gente de Sabana Grande de Olla. Saludos a usted también. Qué bueno que esté mirando. Claro. Nos llamó para reportar su sintonía. Vamos a ver, tenemos unas imágenes que son el tipo de alertas que ustedes han presentado. Tenemos abanico, por ejemplo, lavadora, estufa y plancha. Cualquiera de los cuatro, señor director, vamos a compartirlo, que son el tipo de mensaje que está dando Pro Consumidor por estos días. Varias opciones y esto suele ocurrir. Voy, compro un abanico, el abanico salió dañado, ya no confío en esa tienda, no confío, claro. No quiero que me den otro abanico, quiero que me den mi dinero, y entonces te dicen, no, usted o se lleva un nuevo abanico o lo compra de ropa, pero yo no necesito ropa ni quiero su abanico. Entonces, ese derecho yo puedo hacerlo valer. Sí, es acción del consumidor. Ah, oigan, ahora eso. Claro, en el tema de la garantía es importante saber que la garantía lo primero que hace es que busca la reparación del bien. Uh-huh. Si el bien no es objeto de reparación, entonces sí tienes derecho o a que te, bueno, si no es objeto de reparación, no es objeto de reparación. Te lo cambian o te devuelven tu dinero. Pero uno, si hay un bien que es objeto de reparación, se puede. La primera solución es que te lo reparen. Aunque es difícil, porque es como comprar una ropa nueva para remendarla luego. ¿Entiendes? Hay, o sea, mucha gente que se niega, sí, a que se la cambien. Justamente por eso, tú hablaste de dos temas. Primero, la confianza. Uh-huh. Cuando un proveedor te falla, quizás tú sientas que no vale la pena seguir con ese proveedor. Y también el tema, bueno, yo compré una nevera nueva porque me la tienen que reparar. ¿Por qué tengo que estar remendando? Eso compro y compro la pulga. Tenemos otra llamada en línea. Muy buenos días. Buenos días. Tenemos una llamada. ¿Parece? ¿Sí? No le estoy escuchando yo. A ver. No, esa se acaba de caer. Sí, la tenemos. Buenos días. ¿Su nombre? ¿Dónde nos llama, por favor? Sí, hola. ¿De dónde nos llama? Aló. Sí, le estoy escuchando. ¿De dónde nos habla? Aquí estamos. Buenos días, Edith Febles. Buenos días. José Ramón López. José Ramón, cuéntanos tu pregunta. Bien, muy linda hoy, de rojo. Y eso, muchas gracias, José Ramón. Pero bueno. Vamos a la pregunta, José Ramón. Inicio de Navidad. Óyeme, tengo fotos para tu invitada. Tengo fotos de artículos que el mes pasado decían 4.500 pesos, aparecen ofertas ahora. ¿Ok? Y el mes pasado, o sea, lo pusieron, dice 8.000 pesos, y lo rebajamos a 4.500. Pero ese era el mismo precio del mes pasado. Lo tengo etiquetado en fotos en las dos veces. Perfecto. Para enviárselo a... Nosotros también. A ver si... Sí, ¿dónde puede él mandar? Muchísimas gracias. Del dominicano. Gracias, José Ramón. ¿Dónde puede mandar? Es bueno que sepa que en las redes de ProConsumidor pueden mandar un mensaje directo. El teléfono, mándelo por mensaje directo al teléfono 567-8555. Ahí tenemos un WhatsApp. Uh-huh. Y lo puede mandar por mensaje directo a través de las redes sociales. Ahora, nosotros también, José Ramón, igualito que tú, tenemos casos de precios que estaban el mes pasado y hace dos meses en un valor y ahora están aumentados. Y esos son de los casos que ya estamos tipificando como falta que mencionábamos. Y es una falta, se sanciona. Claro, claro, porque tú no puedes aparentar una reducción de precios. Una persona no está obligada, un comerciante no está obligado a disminuir los precios. Así que doble punto. Eso es sencillamente que si usted va a poner una oferta, que la oferta sea real. Bueno, pues muchísimas gracias. Ustedes siguen trabajando. Claro que y sí. Y obviamente son varios días. Este fin de semana hay tiendas que están todo el fin de semana. Sí, vamos a aprovechar para que la gente que no encuentre a un asesor de ProConsumidor sepa que puede, como sea, llamarnos por teléfono 809-5678, muy fácil, 5678-555.
el teléfono también puede utilizarlo desde el interior sin cargo con el 1-200-8555 y a través de nuestro app ProCoApp, disponibles en todos los teléfonos inteligentes. Dos cosas, yo me voy. Gracias, Nina Castillo, directora ejecutiva de ProConsumidor. Dos cosas quiero decirle. La primera, el domingo se marcha. En las redes sociales estoy comunicando. El domingo la marcha por las mujeres, ni una menos, en un país cargado de violencia. Pero además, Rea y Cidrón, ahí comienza la jornada a las 10 de la mañana. Y debo decirles que a partir del próximo lunes y durante 16 días estaré compartiendo una serie sobre la mujer. Se llama Vivir como Mujer. Vamos a tocar temas que tienen que ver con la crianza, tienen que ver con la educación, tienen que ver con los prototipos. Es un trabajo de producción de televisión que hemos realizado durante toda esta semana. Estuve grabando aquí durante días, los muchachos me vieron, después vino el proceso de edición y demás. A partir del lunes, son programas de 20 minutos dentro de La Cosa Como Es. Así que gracias por estar toda esta semana, profundamente agradecida. Nos encontramos de nuevo el próximo lunes.